Recuerda que la enfermedad es parte de la maldición y que nunca ha sido la voluntad de Dios para tu vida. Así que no te rindas y no te resignes a las evidencias físicas que pueda presentar tu cuerpo. Mejor, toma cada una de las promesas que Dios te hace en su palabra. Créele a Él y declara cada una de estas promesas. Nehemías 8:10. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino, vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Así es, repite conmigo: Gracias, Señor, porque tú me has preparado un banquete del cual yo puedo repartir a los demás, aquellos que no han preparado nada. Yo puedo compartirles tu palabra, yo puedo hablar esta sanidad que se ha manifestado en mi vida. Yo puedo hablar de esta alegría que yo he tomado porque tú la has ganado por mí. Así que yo bendigo a las personas y declaro gozo alrededor de ellas. En este día, esta palabra que es para ti, ¿sabes? Tú también la puedes decretar para todos los demás. ¿Qué es lo que hemos hecho en estos momentos al hablarla? Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús.